Hola. Sí, mira. Sí. ¿Qué estás haciendo? Yo el otro que te gustan a ti. Bueno, pues enséñame que no sé hacerlo. Anda, pues mira. Venga. Ponte un delantal. Ya me tienes el delantal preparado. Y te lo digo, que no lo aprendes ni a palo. Lleva la calabaza, lleva la harina cambita, la levadura, el azúcar, 4 o 5 cucharadas de azúcar y 2 huevos. Abuela, con estas simples cosas salen esos buñuelos tan buenos que tú haces. Empiezo a hacerlos, que los veas, pues. Sí. Fíjate bien que luego no digas que no los has visto. 2 huevos que me quedan de esos caseros, los vamos a echar. Abuela, ¿desde cuándo llevas tú haciendo los buñuelos estos? Esto hace muchos años que se hace ya. Y ahora le tengo que echar la leche porque ya lo he echado casi todo. Vale, un vasillo, ¿no? Sí, que no estoy muy lleno. Pues ya va tomando esto forma, ¿no? ¿Has visto? Sí, sí. Abuela, vamos a ver, yo le he hecho la calabaza, la harina, el azúcar. Le he hecho lo mismo. A mí no me salen iguales. La costumbre será de hacerlo. Pues será eso, porque a mi manera. Será la costumbre, porque yo lo hago siempre igual. Abuela, ¿qué le falta? La harina, si no. ¿Cuántas se le va echando? Por la camita, la que tiene pesicos, porque si no, no salen bien. Como no los pillas ahora, te lo enseño más. Allá tú. Y si no te vas y compras bollos, ¿cómo sí, sabéis verdad? Comprar los jóvenes? Pero eso no tiene nada que ver, abuela. Ainhoa, tú cuando haces los buñuelos, los pruebas así en la sartén, coges así y los pones en la sartén. Ah. Y entonces, si se levantan, que crecen. Y los pruebas y están bien, y si no hay que echarle más harina. ¿Ves tú? Pues yo eso no pues lo a lo mejor era eso. Y vamos a hacerlo ya. Vamos a poner el aceite. Venga, pues vamos. Pues tiene buena pinta, ¿eh? Raro es que te salgan a ti malos. ¿Esto está listo ya, no, abuela? ¿Me traigo el azúcar? Venga. Y estos son los buñuelos de mi abuela, hechos en Purullena. Corre. Pero bueno, corre, ¿no? ¿Quién sale de aquí? Anda. A ver, ¿cómo están estos buñuelos?